saben que estamos aquí presentes. Pero quiero reconocer en el Señor que nos da esta oportunidad de servir que la infraestructura escolar del país ha estado prácticamente colapsada. Tenemos una gran cantidad de colegios, de escuelas que han estado olvidadas. Este colegio es un colegio emblemático. Miren cuántos campeones han salido en estos días, no solo en matemáticas, sino en otras cosas. Pero además, el Luis Bográn es parte de 21 colegios más en la ciudad capital que decidimos el año pasado intervenir. Cuando veníamos a visitar aquí, realmente íbamos a veníamos de paso por el colegio, pero el profesor Arteaga me detuvo y me explicó una serie de necesidades que él tenía. Y este colegio siempre tuvo ese nombre especial, ese significado especial en términos de oportunidades para gente luchadora, humilde. Y yo le decía también, ¿cuánto tienen en espacio aquí que pudiéramos aprovechar? Pero también, como no todo lo podemos resolver de una sola vez, le decía, vamos a empezar con lo que ustedes identifiquen. Y ahorita que lo saludaba nuevamente, le decía, esto apenas es el comienzo. Queremos hacer del instituto lo que fue en su momento, pero también ponerlo a tono con la necesidad que hoy tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en términos de la educación de los muchachos que están saliendo de educación media? Principalmente prepararnos para lo que es la educación dual. El trabajo en el aula, pero también talleres al par. O ir a aprender haciendo en las empresas. Para eso estamos lanzando en los próximos días lo que es un programa agresivo de becas para los egresados de educación media, los egresados de la universidad, con un piloto que nos va a permitir trabajar con el sector privado, muchas veces con INFOP o con institutos como este, donde tenemos que repotenciar los talleres, los laboratorios. Porque una cosa es que uno aprenda de lo que le diga el maestro en la pizarra, o con las explicaciones, con el material didáctico, y otra cosa es ir a reforzar eso en un taller haciendo las cosas, viendo cómo ocurre en la práctica. Y miren, no hay otra forma de romper los círculos de pobreza en cualquier nación del mundo si no es con educación, si no es con ese ímpetu de darle oportunidades a quienes no lo han tenido. Yo quiero felicitar a IDECOBAS, a todos los que trabajaron en este proyecto, al director, a su equipo docente, administrativo. Francamente es una obra importante, pero también estoy ansioso de que inicien en aquella área de atrás lo que es un parque para que no solamente le sirva a los miembros del instituto, sean docentes o alumnos o personal administrativo, sino también a la comunidad. La idea es que de esos parques que estamos haciendo ahorita, como allá el que hicimos en el Picacho, en el Trapiche, en San José de la Vega,
tengamos la oportunidad de que nuestra gente tenga un espacio de sana convivencia. Que vengan aquí los niños a jugar, unos a aprender a caminar de la mano de los abuelos. Que vaya la comadre con la otra comadre a platicar, pero también a hacer actividad física. Ponerle zumba en la hora de la tarde para que hagan ejercicio. Y si no le gusta caminar, pues entonces que se pongan a bailar. Pero también, profesor Arteaga, yo quiero aprovechar y a todos los docentes para compartir con ustedes otro desafío que enfrenta el pueblo hondureño y toda Latinoamérica y parte del sur de Estados Unidos. El mosquito que transmite el dengue, que transmite también el chikungunya, ahora transmite una enfermedad nueva para las Américas que se llama Zika. El tema del Zika no solamente es síntomas similares al dengue. Lo que más preocupado nos tiene, porque estoy estudiando eso desde el viernes pasado hasta la fecha, vengo de una reunión de eso y voy a Comayagua también a lo mismo, es lo siguiente. En Brasil han aumentado los números en términos de las personas afectadas con Zika, pero también ha aumentado algo que se llama microcefalia en los niños que nacen. ¿Qué es microcefalia? Es que el niño nace con su cerebrito tan pequeño que no puede valerse por sí mismo cuando nace y cuando crece. Muchos de ellos pueden quedar postrados en la cama para el resto de la vida. Y el otro tema es también que ese zancudo transmite con el Zika lo que probablemente sea una parálisis de un síndrome que se llama Guillain-Barré. Y esa parálisis empieza por las piernas, o sea que la fuerza del músculo se pierde, va subiendo por el cuerpo y puede llegar a los pulmones. Y de repente los pulmones no funcionan porque los músculos no funcionan. No tenemos miles y miles de respiradores artificiales para atender a los que pudieran tener ese problema, o pudiéramos tenerlo. Lo que tenemos que hacer es ir a atacar de raíz el problema, y eso es limpiar todos los solares, los techos, que no se nos quede ni una conchita de huevo o cáscara de huevo o un taponcito de fresco en el que puede caer agua y ahí nace el zancudo. Probablemente en el futuro día nada tenía que ver el Zika con la microcefalia. Ojalá Dios quiera que sea así. Pero qué tal si tiene que ver y no hacemos lo que toca hacer en este momento. Nos vamos a estar lamentando por el resto de la vida. Me quedé sorprendido cuando me dijeron que de haber una relación con los números de Brasil traídos a Honduras, podíamos llegar a tener en un año 70 mil niños con microcefalia. ¿Se imaginan el problema para uno de padre o madre estar esperando un hijo y cuando nace saber que no va a poder ser un niño normal? Por eso aquí tenemos que unirnos todos. Y la idea es que los centros escolares sean los primeros en transmitir toda esta información para que el niño y el joven se lo lleve a la casa y vaya a hacer a la casa junto a sus padres la labor de limpieza. Tenemos que estudiar inclusive los detalles. Por eso los colegios y las escuelas tienen que ser las primeras en dar el ejemplo. Y queremos pedirles que nos ayuden en eso a los maestros, ¿no? Y también tiene que ser cada uno de ustedes en su casa, porque la casa puede tenerla uno limpia, pero qué tal si la vecina o el vecino no. De ahí viene el problema. O sea que tenemos que unirnos todos como nunca en la historia a romper ese círculo de los zancudos naciendo ahí. Ya lo habíamos logrado en Honduras antes de los 70. No había dengue por una época, pero después volvió a aparecer. Y ahora entendamos algo, con esto de las grandes sequías prolongadas, el cambio del clima, no solamente hay dengue. Antes no conocíamos el chikungunya, apareció, ahora aparece el Zika, a saber que otra cosa no va a venir. Y lo mejor es estar organizados y con la conciencia de erradicar o destruir los criaderos de zancudo. Miren, esa parálisis que
da el Guillain-Barré, la gente tiene que esperar hasta 6 meses para reponerse. A muchos se les tiene que enseñar a caminar otra vez. O sea, no es un tema menor. Por eso tenemos que unirnos todos. Yo les voy a dejar ahí para que después les presenten unos videos con la información. Y esa USB, los que andan, me la dejan aquí al señor director para que me la puedan difundir y que les sirva todas las escuelas. Hoy en la tarde, profesor, debería tener usted lo que me solicitó para que también con ese equipo usted nos pueda ayudar a difundir esta información. Y pedirles a todos, trabajemos juntos, que al final todos estamos en riesgo. Todos estamos en riesgo. Bueno, y finalmente, todas estas reparaciones que estamos haciendo, construcciones nuevas, yo quiero agradecerle al Congreso Nacional, al presidente Oliva, a don Oscar Álvarez, a través de ellos dos, a todo el Congreso, porque nos permiten con estos recursos ir mejorando las condiciones de infraestructura de los centros escolares. Creo que en este gobierno habremos hecho la inversión más grande en toda la historia, en reparación, en construcción nueva, y además eso nos va a generar mucho empleo. Y además quiero decirle algo a los docentes. El año 2013 se completaron 200 días de clase, sin interrupción. El 2014, 215. 2015, 220. Eso, padres de familia, no se hubiera logrado sin la voluntad de las maestras y los maestros de Honduras, y nosotros tenemos que estar agradecidos con ellos.